Good afternoon, my dear apprentices. Welcome to our fourth online session, English Does Work 1. This is teacher Harold Rodriguez and I'm here today. So happy to be with you, ready to start this new session. Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión en línea del curso English Does Work 1. Soy el instructor Harold Rodriguez y como siempre, aquí encantado de estar con ustedes. Ya he iniciado la grabación para que quienes no puedan asistir y ustedes también, los que están aquí presentes, si desea más adelante repasar alguno de los temas vistos aquí, entonces tengan acceso a esa información. En este momento estoy compartiendo con ustedes la plataforma, el curso. Les ruego, por favor, me confirmen que en efecto pueden ver plataforma, pueden ver el curso y que me escuchan adecuadamente, si son tan amables. Puede ser ahí con un mensaje en el chat o simplemente hablan. Me dicen, yes, teacher, te escuchamos. Daniel, Carlos, Lady Joanna. Daniela, ¿me escuchan? Do you listen? Are you listening to me? Sí, señor, lo escucho bien. Thank you so much. Okay, entonces me voy aquí. Muchas gracias. Pensé que no me estaban escuchando. Bueno. Entonces, bueno, aquí está el último anuncio que compartí con ustedes, donde les informo de qué vamos a tratar el día de hoy, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, bueno, la actividad de aprendizaje a uno nuevamente, ¿cierto? Les voy a presentar eso a través de la guía. Vamos a hacer un análisis del material de estudio. This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. Y vamos a hablar de la evidencia, presentación de la rutina diaria. ¿Ok? Esos son los temas a tratar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, entonces nos vamos a contenido del curso, ¿vale? Contenido del curso, ¿vale? Proyecto. Bueno, nos vamos entonces a actividades de aprendizaje guía. ¿Listo? Actividades de aprendizaje guía. Entonces vamos a mirar rápidamente en la guía de aprendizaje qué es lo que corresponde a esta penúltima semana, ¿cierto? Que estamos ya en la penúltima semana. Bueno, aún no la hemos empezado. Empieza el 26. El 26 de julio empieza la penúltima semana. Entonces, veamos, vamos a abrir aquí la guía. Entonces, miren, la guía de aprendizaje, English Does Work Level 1, ¿right? Bien. Entonces, ya hemos hecho básicamente dos actividades. Aquí está, ¿cierto? Bueno, ustedes se encuentran en el desarrollo de la segunda actividad, la segunda evidencia. La primera fue el test, que obviamente sigue abierto para que lo realicen. Recuerden que tienen hasta el 11 de agosto. El foro temático Let's Meet, del que hablamos la sesión anterior, muy fácil de realizar. Si de pronto tienen dudas o algo, les recomiendo ver la grabación de la sesión anterior. Porque, bueno, ahí les expliqué, les di las pautas, la verdad es que muy fácil. Entonces, esta semana 3, que va a empezar el 26, pasado mañana. Empieza el 27. Tenemos una evidencia a desarrollar. ¿Cuál es esa evidencia? La evidencia de la rutina diaria. Es una actividad muy sencilla, creo yo, que requiere que primero estudiemos, repasemos. Bueno, yo les voy a presentar, ustedes son los que lo estudian. Un material. ¿Cuál es el material aquí? Aquí el material va a ser este. This is what I
do every day. Esto es lo que hago todos los días. Ese es el tema que ustedes deben estudiar con calma, con detenimiento, para desarrollar esta tercera evidencia, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Vamos a repasar ese material. Yo se los voy a presentar a ustedes. Obviamente dejo para que ustedes lo desarrollen con más calma, con más detenimiento. Bien. Ok. Entonces, ¿cuál es la evidencia que viene? Voy a dejarla aquí abierta. La evidencia que viene es la de la rutina diaria. La dejo ahí. Me voy al material y ahora más tarde retomamos este punto aquí. El de la presentación rutina diaria. ¿Vale? Bueno. Así las cosas, entonces vamos a estudiar o vamos a presentarles a ustedes el tercer material, perdón, el componente formativo This is what I do every day. Listo, entonces vamos a abrirlo. Ah, bueno, les recuerdo que les compartí, Les recuerdo que les compartí en días pasados. Aquí. El 21 de julio, ¿sí? Les compartí un video tutorial acerca de cómo descargar esos materiales de estudio para que ustedes los tengan ahí en sus equipos de cómputo. Bueno, funciona en portátil. En celular no les va a funcionar, sorry. No se puede descargar a celular. Se descarga a equipos de cómputo, a PC, pero les permite tenerlo como si estuvieran en el curso, lo van a tener para siempre. Entonces, les recomiendo ese video, ese tutorial, para que descarguen las unidades, cada una de las unidades, ¿sí? Y, bueno, las tengan a su disposición, ¿vale? Creo que esa es una oportunidad muy valiosa que nos están dando ahora con este nuevo diseño del curso, ¿bien? Ok, entonces vámonos al material correspondiente a esta semana. Dice, this is what I do every day. Hace clic aquí para acceder al recurso educativo. Vamos a hacerle clic. Listo, aquí está. This is what I do every day. Entonces, me permiten, voy a cambiar la forma como estoy compartiendo. Ahora voy a compartir. Voy a compartir pantalla completa para poder compartir el audio. Ajá. Perdón. Bueno, aquí estamos. Voy a maximizar esto. Qué pena con ustedes. Bueno, dice, this is what I do every day. En este componente formativo se presenta el desarrollo de las temáticas que le permitirá identificar expresiones básicas de empleo frecuente en inglés a partir de contextos cotidianos, permitiéndoles el dominio de preposiciones de tiempo, pasatiempos, horas del día y gustos a través de expresiones y ejemplos en el idioma inglés. Ok. Este es parte de los temas a desarrollar. Básicamente vamos a ver lo del presente simple para hablar de rutinas. Ok. Cuando hablamos de this is what I do every day, estamos hablando de esto es lo que hago todos los días. Cuando hablamos de lo que hacemos todos los días, estamos hablando de nuestra rutina, ¿sí? Entonces, vámonos al contenido, ver contenido, y empezamos con la introducción. Vamos a ver este video aquí rapidito. Ustedes saben que a mí me gusta compartir el video, verlo aquí con ustedes, para que nos pongamos todos en contexto. This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. Introducción. El primer tema que se aborda está referido a las preposiciones de tiempo, las cuales nos ayudan a expresar algunas acciones determinadas, es decir, para poder indicar la ubicación temporal de una acción. Luego, se abordan las rutinas que se realizan durante el día, referenciando las actividades que puede realizar, presentando ejemplos de verbos comunes para lograr su aplicación en forma sencilla.
Al finalizar el componente formativo, tendrá expresiones en inglés que permiten que avance sin dificultad hacia la comunicación a través de una serie de verbos para señalar que siente gusto o afinidad por algo. ¡Bienvenido! Bueno, chévere. Nos puso ya en contexto esto, ¿cierto? El video nos ha dicho hacia dónde estamos encaminados. Entonces, empecemos a hablar. Lo primero de lo que vamos a hablar son las preposiciones de tiempo, ¿ok? Tres preposiciones de tiempo que son muy importantes, que es in, on y at. In tiene un uso particular, se usa con determinados elementos, on se utiliza con otros elementos de tiempo y at con otros elementos de tiempo, ¿listo? Esto desde su uso en expresiones de tiempo, ¿ok? Porque se utilizan también en otro tipo de expresiones que no están relacionadas con el tiempo, ¿ok? Entonces, tenemos, aquí nos presenta una imagen, bueno, sí, creo que sí puede ser, dice, in, on, at, espérate que lo puse muy oscuro. Dice, in es de uso más general, es la más general de todo. On es un poco más específico, ¿sí? Comparado con in. Y at es el más específico de todos, ¿ok? ¿Cuándo se utiliza el in? ¿Cuándo se utiliza el on? ¿Y cuándo se utiliza at? Bueno, in lo van a utilizar ustedes para cuando ustedes hablan de los años, ojo, años completos. Cuando hablan de años, cuando hablan de meses, ojo, años o meses, las estaciones del año, ¿listo? Me explico. Si ustedes van a decir en mayo, solamente en eso, dicen in May. Si quieren decir en junio, in June. Si quieren decir un año, in 2022, in 2023. Valga la pena recordar que los años en inglés se dicen en parejas. No se dice 1953, se dice 1953, 1953. ¿Ok? No se dice 2023. Bueno, nosotros decimos 2023, pero en inglés no dices 2023. No, en inglés se dice 2023, 2023. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Bien, entonces, siempre que nos refiramos a eso, miren los ejemplos, que nos refiramos específicamente a eso, a meses, años o estaciones, vamos a utilizar in, ¿ok? Look at this, escuchen. Joan loves to play in the evening. Ok, a este es cuando, miren cuando se especifican estos momentos del día, bueno, perdón, cuando se dicen estos momentos del día que son muy particulares, pero que son generales, que son in the evening, que es como se dice en inglés, en la noche, ojo, in the evening. Debo hacer una aclaración. Nosotros solo tenemos night, noche, ¿cierto? O sea, nosotros a las 5, a las 6 de la tarde se pone oscuro, ¿sí? En inglés existe un término que es el the evening y existe otro que es night, ¿ok? Evening se entiende, nosotros lo entenderíamos como noche. ¿Por qué? Porque evening es un periodo corto de tiempo que hay entre las 6 de la tarde, ¿sí? Bueno, 5 de la tarde a 9 de la tarde, especialmente en verano, ¿ok? ¿En serio, teacher? Sí, así es. ¿Por qué? Porque esa es una hora en la que aún hay luz solar, ¿sí? En el resto del año, esa es una hora en la que normalmente ya es de noche. Sí, pero en el verano y en, bueno, parte de la primavera, esas estaciones que son cercanas, ¿sí? Hay luz hasta las 9 de la noche. A medida que va avanzando hacia el invierno, se va cortando eso, se oculta el sol más temprano. Entonces, ¿qué ocurre? Entre esa hora de las 5:30 y 9 de la tarde, la llaman evening, ¿sí? Tiene un nombre particular. ¿Sí? De las 9 en adelante se llama night, ¿ok? Como nosotros, para nosotros es night, noche. Bien, ¿qué ocurre? Que sin importar, se ha acostumbrado, digamos que se ha vuelto una, se ha vuelto común
decir evening o utilizar evening para referirse a la noche completa, ¿vale? A la noche completa. Y night también, o sea, las dos se utilizan. Pero si a uno le dicen in the evening, uno ya sabe que está hasta máximo de la noche, ¿vale? Bueno, entonces, dice, Joan loves to play in the evening, ¿cierto? Le gusta jugar por la noche. Ok. Look at this. Luisa eats hot dog in the morning. In the morning. The Second World War ended in 1945. In 1945. Entonces, mira, si vas a decir evening, referido a la noche, tienes que decir in the evening. Si te vas a hablar en la mañana, dices in the morning. Si vas a decir en la tarde, in the afternoon. ¿Ok? Si vas a decir en la noche, hasta las 9, in the evening. ¿Vale? Pero si vas a decir por la noche, 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 se dice at night. Ojo con eso. Entonces, profe, ¿cómo se explica eso? No le busquen explicación. Simplemente así se dice. Aprendámoslo a decir de esa manera. ¿Vale? Bien. Y aquí está. In 1945. Bien. Viene el on. ¿Cuándo vamos a utilizar on? On se utiliza específicamente cuando hablamos de días de la semana y cuando hablamos de fechas completas. ¿Ok? Entonces, si tú dices, nosotros decimos. Ok, me parece que se había caído. No, seguimos aquí. Bueno, seguimos aquí. Perdón, gracias. Deja apago los. Listo, bien. Ok, entonces cuando ustedes hablen de un día, de los días de la semana, no se dice the Monday, the Tuesday, the Wednesday, no. Se dice on Monday, on Tuesday, on Saturday, on. ¿Ok? Listo. Look at this. Pablo is free on Saturdays. Lo mismo cuando se utilizan en plural. Pablo is free on Saturdays. Pablo está libre los sábados. ¿Ok? Nosotros decimos los sábados. No se dice the Saturdays. Ojo con eso. Look at this. Monique will arrive from Paris on Sunday. Monique will arrive from Paris on Sunday. On Sunday. Paola dances very much on her birthday. Ajá. Cuando hablamos de días. Paola baila mucho en su cumpleaños. Her birthday. Vean, fíjense que cumpleaños en inglés, birthday, tiene la palabra day. ¿Sí ven? On her birthday. ¿Listo? Entonces, en general, cuando se hable de días de la semana, se utiliza on. Yo me adelanté, pero también cuando uno da fechas completas, por ejemplo, para decir el 4 de julio de 1966, entonces uno dice on July 4th, 1966. ¿Ok? Así también se utiliza el on. Me adelanté, pero ahí ya les conté. At se utiliza en este caso en particular para hablar de horas específicas del día. A las 8, a las 9, a las 3. Ojo que es a las, no alas. Alas son las de las aves, ¿cierto? Y las de los murciélagos. Utilizan para volar. Bueno, los aviones también tienen alas. No, eso es para quienes utilizan traductor de Google y se les va alas. Y aparece wings. Bien, no usar traductor de Google. Me estoy dando cuenta y estoy calificando duro los que hacen traductor. Bien, dice. He leaves school at 5 in the afternoon. At 5 in the afternoon, okay. Anne eats her snack at 3 o'clock. At. Peter and July meet at night. At night, okay. Bien. Entonces, cuando hablamos de horas específicas del día, se utiliza at, okay. Horas específicas, at. Entonces hay unos que son aquí particulares, ¿sí? En la noche, o sea, cuando queremos decir a la noche,
se dice at night o en la noche. Se utiliza at night. Entonces, cuando quieres decir en la noche, dices at night o in the evening. Cualquiera de las dos. Lo importante es que ya sabes que si dices evening, tienes que decir in the evening. Y que si dices night, tienes que utilizar at night. ¿Ok? Y no se dice at the night. At night. ¿Ok? Otra hora específica del día es a mediodía, ¿cierto? Y se dice at noon. Noon, ese es el mediodía. At noon. ¿Cuándo es mediodía? ¿Cuándo es el noon? Pues a las 12:00, ¿cierto? Entonces se utiliza at noon. Otro también que se utiliza es para medianoche, ¿cierto? ¿A qué horas es medianoche? A las 00:00, o lo que diríamos lo mismo a las 12 de la noche. Sí, después de las 11:59 pasa 12 de la noche. Bueno, realmente no sería 12 de la noche, sino 00:00, porque ahí empieza la hora nuevamente. Bien, a medianoche se dice at midnight, ¿ok? At midnight, porque es una hora específica del día. Bueno, me quedé mucho ahí. Listo. Aquí hay otras preposiciones para que por favor tengan presentes, ¿cierto? By, ¿cierto? Que indica el momento en el que se realizó o se realizará una acción, ¿ok? By. Se utiliza para algunas expresiones, véanlos. By midnight, by noon, by next Monday, by Monday, ¿ok? ¿Listo? Bueno, esta otra, until, bueno, este la podemos, este by lo podemos interpretar como para las, ¿cierto? O a las, pero cuando se refiere a una acción que se debe ocurrir en un momento de, o básicamente para indicar que para tal hora yo tengo que estar haciendo tal cosa, ¿ok? Ese es básicamente, ¿sí? Es dice, Billy marries by noon, ¿ok? La verdad es que este uso, pues sí, es muy, muy, muy nativo, muy gringo. Pero tú puedes decir Bill marries at noon, at noon. Puedes utilizar by o at. I have to arrive by midnight, ¿ok? Aquí sí se interpreta para la medianoche. By next, para el próximo día. Esto realmente lo interpretaremos así, ¿cierto? I will sell the house by next Monday, ¿cierto? Venderé la casa para el próximo mes, ¿cierto? You must finish the task by Monday. Debes finalizar la tarea para el lunes. Así es como se interpreta. Pues aquí lo han interpretado de otra manera. Bueno, está el until, que es hasta, lo interpretamos hasta tal cosa. Since, ojo la pronunciación, since, que es desde, ¿ok? Desde. For, aquí se interpreta como presuposición de tiempo, por tal periodo de tiempo. For 5 hours, for 30 minutes, for a year on his project. Ok, look at this. He drove the car for 5 hours. Condujo el carro por 5 horas. The baby slept. The baby slept only for 30 minutes. Entonces, el bebé durmió solo por 30 minutos. Michael worked for a year on his project. Michael trabajó por un año en su proyecto. Este for, para tiempo, se interpreta así como un por. Ojo, se interpreta, no significa. No utilicen ese término significa. Se interpreta o se utiliza como el por que utilizamos nosotros en tiempo, ¿vale? Before, antes. After, después. Y during, durante. Les dejo para que por favor lo estudien, repasen, vean los ejemplos. ¿Listo? Aquí están los diferentes ejemplos para cada uno. Cada uno tiene sus propios ejemplos. ¿Ok? En cuanto a estructuras. ¿Sí? Pregunta, respuesta afirmativa, respuesta negativa. Bueno. Listo. La actividad didáctica para esta sección es indicar las preposiciones de tiempo que corresponden a los enunciados. ¿Ok? Les van a tener las expresiones, ustedes deben decidir cuál es, si es at, in, o si es on, o si es by, o si es until, o si es next, ¿cuál era el otro? Bueno, las que vimos ahí, que se me hizo el mouse, el puntero. Estas, by, until, since, for, before, after, during, cualquiera de esas, o in, on, at. ¿Vale? Esa actividad es chévere. No
no la voy a desarrollar aquí, la dejo para que ustedes se entretengan con ella. Bien. Viene. What do you do during the day? Ok. Aquí vamos a hablar de las actividades que una persona puede desarrollar y que corresponden a ser rutinarias. ¿Sí? ¿Qué es una rutina? Una rutina es lo que ustedes hacen todos los días, ¿cierto? Esa es su rutina diaria, perdón. Mi cafecito. Bien. Entonces dice, miren de lo que vamos a hablar. Rutinas diarias. ¿Ok? La rutina diaria es lo que uno hace todos los días. Ojo, para expresar las rutinas diarias se utiliza el presente simple. No se utiliza ni futuro ni ningún tiempo perfecto. Aquellas personas que de pronto se quieren adornar, no, así no. Las rutinas siempre se expresan en presente simple. Me explico. Yo, ¿qué haces todos los días? Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, me cepillo los dientes, luego, bueno, me preparo un café, ¿cierto? Me tomo mi café, me cambio, bueno, previamente me doy una ducha rápida, me pongo ropa deportiva y me voy al gimnasio, ¿cierto? Fíjense todo lo que dije, presente, ¿ok? Presente. En inglés y en español es lo mismo, ¿sí? No se dice, ay, ¿cuál es tu rutina diaria? Bueno, yo iría por las mañanas. No, eso no sería una rutina diaria, ¿ok? Ahí estarías hablando de posibilidades, tal vez, pero eso no sería una rutina diaria. ¿Listo? Bien, hábitos, básicamente. ¿Listo? Pues mira, aquí hay expresiones. Listen up, listen this one. I brush my hair every day. I brush my hair every day, ¿cierto? Cepillo mi cabello todos los días. No aplica aquí en este caso. Ok, listen up. In the morning, I'm going to work in the garden. Ok, esto es una, aquí esto no es una expresión de rutina. Ojo, hago la aclaración. Esta es una expresión en la que alguien habla de algo que piensa hacer o que va a hacer en la mañana, ¿ok? Pero así como está presentado, no es rutina. Aquí hay un error en el material. La forma correcta es, in the morning, I go to work in the garden. En la mañana voy a trabajar en el jardín, ¿ok? Esto no, porque esto es presente continuo y el presente continuo no se utiliza para rutinas. Ahí hay un error en el material. Me disculpo por eso, aunque yo no lo diseñé. Listen now, miren este. Peter goes to the park in the afternoon. Este sí está presente simple. Pedro va al parque. Bueno, Pedro no, se llama Peter. Los nombres propios no se traducen. Peter va al parque en la tarde. Sorry. ¿Listo? Entonces, Pedro va al parque en la tarde. Pedro no, Peter. Recuerden, los nombres propios no se traducen. Esto es ni nombres de personas, ni nombres de ciudades, ni los nombres de las mascotas. Nada, nada de eso se traduce. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué viene aquí? Unos verbos comunes para expresar rutinas personales. Ojo, rutinas personales. ¿Listo? Entonces, ojo, estos verbos están sin conjugar, están de manera... están en infinitivo. Me explico. Aquí está el primerito. Espérate, a ver. El primero dice to get up. Levantarse. ¿Cierto? To get up. Ok. To get up. Pero tú no dices I to get up. Uno dice I get up. Yo me levanto. I get up. Entonces, ojo, tener presente que estos verbos están en infinitivo. Entonces, mira, to get up, I get up, you get up, ¿sí? I brush, to brush, I brush, yo me cepillo. To get a bath, I
get a bath, ¿ok? No deben utilizar el to. El to solo indica que el verbo está en infinitivo, es decir, en su forma no conjugada. ¿Listo? Entonces tenemos, I get a bath, I wash, I get dressed, I have breakfast. ¿Listo? Entonces tenemos, get a bath, bañarse. Ojo, hago una salvedad. En inglés, esto es una nota cultural. Inglés en general, get a bath, para el norteamericano, get a bath es meterse a la bañera, ¿ok? Meterse a una tina a bañarse. Eso es lo que implica get a bath, ¿ok? Lo que nosotros hacemos todos los días, para inglés norteamericano, bueno, en general para todo el inglés, es take a shower, tomar una ducha. Nosotros no decimos, ay, yo tomo una ducha en la mañana. Nosotros decimos, no, yo me baño en la mañana, ¿cierto? Es la forma como los latinoamericanos y en específico los colombianos decimos ducharnos, ¿no? A veces decimos, sí, tomé una ducha o me duché, ¿cierto? Pero normalmente decimos, no, yo me bañé esta mañana, ¿cierto? Y no fue que nos metimos a una tina, sino fue que tomamos una ducha. Entonces tengan eso presente, ¿sí? Siendo correctos culturalmente hablando, no me tomé el café, siendo correctos culturalmente hablando, debemos decir take a shower, tomar una ducha, y no get a bath. Si tú dices get a bath, tienes que estar seguro que lo que estás expresando fue que te metiste a una tina y te bañaste ahí. ¿Listo? Get dressed, I get dressed, me visto. I have breakfast, desayunar. ¿Cómo así, profe? ¿Breakfast no es desayuno? Sí, breakfast es desayuno, es un sustantivo, pero no existe el verbo desayunar. Para decir desayunar en inglés tienes que utilizar un verbo auxiliar, que es have. Entonces esto es como tener el desayuno o tomar el desayuno. Entonces, I have breakfast, ¿ok? You have breakfast. Es equivalente a yo desayuno o tú desayunas. Ojo, no es correcto decir I breakfast. Quien escriba eso, ya de una vez mala nota, ya lo dije. Ok, to shave, I shave. Ok, I shave, I, Jesus, me pasé. Ok. To make the bed. Ajá, make the bed, I make the bed, ¿cierto? Hacer la cama, que es equivalente a lo que nosotros llamamos tender la cama. Los colombianos creo que somos los únicos que tendemos la cama. Bueno, de pronto hay algunos países más donde decimos tender la cama. El resto de los países dicen hacer la cama. En inglés ellos dicen hacer la cama. Make the bed, que corresponde a tender la cama. El que escriba tend the bed es porque está usando software traductor, ¿cierto? Y me doy cuenta inmediatamente. ¿Cierto? Entonces, no, ojo, tienen que aprenderse el vocabulario. Make the bed, I make the bed, yo hago la cama o yo tiendo la cama. I go to work, take the bus, I take the bus. Recuerden, cuando lo conjugan, ya no va el to. I garden, ¿cierto? I garden es yo, bueno, hago jardinería, ¿cierto? O cuido las plantas. Fíjense que no es para expresar este garden como verbo, ¿cierto? Tenemos que utilizar varias palabras en español, ¿vale? No tenemos un verbo que exprese en una sola, con una sola, un solo término, la acción de cultivar y cuidar las plantas. ¿Listo? En inglés sí, garden. Take pictures, ¿ok? Tomar fotografías. Drive a car, conducir el auto. I drive a car. Have lunch, vuelve y juega. Have lunch es almorzar. Have lunch. No puedes decir I lunch. Deben decir I have lunch. Yo almuerzo. Así dice el gringo. I have lunch. Después la repetición no me la dejan. Bueno. I cook. I listen to music. I read a book. I write. I have dinner, ojo, I have dinner, esto es, bueno, muy norteamericano, ok, I have dinner,
Hay un término British que es I dine, pero bueno, no está en el vocabulario aquí. Bueno, go to bed, irse a dormir. Nosotros decimos, ay, me fui a dormir, me voy a dormir, decimos nosotros. En inglés se dice go to bed, ¿vale? Por ahí en algún lado sale go to sleep, pero no es tan cierto, ¿vale? La gente dice go to bed, I go to bed, I'm going to bed. Listo. Aquí están algunos verbos de rutina. Mira, aquí está cómo deben ustedes conjugarlos. ¿Listo? Mira. Jerry brushes, Teresa. Mira. Jerry brushes his teeth. Teresa washes her clothes. Felipe shaves in the morning. Todo esto que ustedes ven aquí lo van a necesitar para su rutina, para la actividad de la que vamos a hablar hoy. Aunque lo van a hacer en primera persona, lo cual va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Mucho más fácil. Bien. Estos son muchos de los verbos de, varios de los verbos de rutina. No son todos. ¿Listo? Bueno. Aquí hay un tip. Dice, para practicar pronunciación, puedes escuchar los audios y repetirlos grabando tu propia voz con la herramienta Voice Recorder. Ah, mira, aquí está, Voice Recorder, en este enlace. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, escuchan el verbo, se graban diciendo el verbo, se graban diciendo el Hello again. Aquí estoy de vuelta. Listo. Continúo, chicos. Ok. Bueno, entonces les recomiendo eso. Pasatiempos, hobbies. ¿Listo? Bueno, aquí hablan de tiempo libre. No sé si ustedes tengan mucho tiempo libre. De pronto sí. Entonces aquí se hablan de algunas actividades que se consideran hobbies. ¿Ok? Verbos que se consideran hobbies. ¿Listo? Hobby en singular, hobbies en plural. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos. Fulanito goes to the movies. Your mom makes cookies. Ojo, todo esto está en tercera persona. He, she, it. Por eso la conjugación del verbo, terminación, sonido de S, ¿no? Makes. ¿Cierto? Mira, makes, goes, watches. Esa es la razón, porque están en tercera persona. Recuerden eso, ¿no? El presente simple. Marlene draws. John plays. Reads. Entonces, atención a eso. Goes to the beach, de nuevo. Swims. Lucy paints, Liz knits, Pablo plays, Celine reads, and so on. Does crossword puzzles. Ok, crucigramas. ¿Cómo se dice crucigramas en inglés, profe? Míralo. Crossword puzzles, así se le llama. Crucigramas. También se le llama, a las sopas de letras se les llama igual. ¿Vale? Crossword puzzles. Chrisine does crosswords puzzles in her bedroom. Puzzles. Listo. Bien. Plays the piano. Bueno, y así sucesivamente. Continúo porque si no nos quedamos ahí. Bien, vienen las horas del día. Bueno, esto es un tema chévere porque tiene que ver con dar la hora. Okay. La pregunta común, la pregunta más general es esta. What time is it? ¿Ok? What time is it? Entonces, fíjense, nos escriben esto, 72.00, y se dice o responde
It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Ojo. Ustedes no pueden colocar 7:00 y luego la palabra o'clock. Ojo. O'clock, ustedes utilizan la palabra o'clock cuando escriben la hora en letras. ¿Ok? Perdón. Entonces, si tú quieres decir las 7 en punto, 7:00, ojo, o escribes así, 7:00, o escribes así, 7 o'clock. Pero jamás escribes 7:00 y luego colocas la palabra o'clock. Eso es incorrecto. Y aquí está claramente explicado. ¿Sí? Si es en la mañana, it's 7 o'clock in the morning. Si es en la noche, it's 7 o'clock at night. ¿Ok? At night. ¿Vale? Bien. No es más, fíjate. Eso es todo lo que dice. Sencillito. Aquí está la actividad didáctica. Entonces aquí vamos a... dice, observing a person's routine. Bueno, miremos qué es porque creo que esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar a completar. Nos va a ayudar para la actividad de la rutina. ¿Listo? Entonces, look at this. What time is it? What does Maria do? Entonces, tienen que responder dos preguntas. La primera pregunta, what time is it? ¿Ok? Aquí. Mírenla aquí. And what does Maria do? ¿Cierto? ¿Qué hace María? Entonces, haces clic. Entonces, ¿cómo lo quieren escribir? It's, ¿cómo lo quieren escribir? Ojo, recomendación, deben escribirlo en letras. 12, ¿cierto? O clock. Ojo, para este símbolo que ustedes ven aquí, que es apóstrofe, pregunta a mi asesora, ¿apóstrofe o apóstrofo? Bueno, dice la experta apóstrofo. Ok, van a utilizar aquí una tecla que está al lado del cero. No van a utilizar la tilde, por favor. Aquí está. En mi teclado, que es teclado en español, está en la tecla al lado del número cero. El teclado de la parte superior, ya que los números van en fila. Ahí está. Simplemente lo opriman y ahí aparece. ¿Listo? Ojo, no utilizar el símbolo de... no utilizar la tilde. Bien, y she, ¿qué está haciendo ella? She eats. Ok, miremos a ver si es. Ok. 12 o'clock está bien. It's, I don't know. Ah, 12 o'clock, sorry. Have lunch. Sorry, has lunch. ¿Cierto? Está almorzando. Claro que es extraño ese almuerzo, ¿no? Pero she has lunch. Ok. Never mind. ¿Listo? Está almorzando. Se supone que es del mediodía. ¿Quién almuerza donas? Ella. María. Muy gringa. Sorry. Después no me dejan publicar el... Me banean el video, la grabación en YouTube. No dije esa palabra. Ok. Let's continue. Ok. ¿Qué vamos a ver aquí? Espérate, déjame ver aquí. Ah, listo. Sí era eso. ¿Estamos bien? Ahora sí continúan. Ok. Likes and dislikes. Vamos a ver cómo expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Ok, aquí lo llama disgustos, pero ojo, como nosotros a disgustos le damos la connotación de cosas que nos dan mal genio o que nos molestan, ¿cierto? Estoy disgustado, decimos, ¿no? Pero disgusto se refiere a las cosas que no te gustan. Por ejemplo, a ti la remolacha te puede causar disgusto, ¿cierto? Pero nosotros solemos decir no me gusta. Perdón un momento, estoy teniendo problemas aquí como el ancho de banda. Voy a apagar la cámara un momento. Listo. Mejoras. Bueno. Listo. ¿Vale?
Entonces vamos a entender, este disgusto es como las cosas que no le gustan. Las cosas que no les gustan. Listo, entonces. Vamos a expresar preferencias, lo que nos gusta, lo que nos agrada, ¿cierto? Entonces tenemos dos formas de hacerlo, o unas formas particulares de hacerlo. Bueno, aquí hay un diálogo, entonces utiliza el siguiente, vamos a escuchar el diálogo. Hi Marcus, do you want to go to the bakery? Hello Susan, really no, I don't like to eat candies at this time. Oh, I love to eat cupcakes, they're delicious. Well, what I really love are strawberries. I see. And what food do you dislike? Well, I dislike Arabian food. I really hate it. Me too. I adore going to an Italian restaurant. Oh, I enjoy Italian food too. Okay. Entonces fíjense las palabras. Están resaltadas. Entonces, want se refiere a algo que tú deseas. Deseas, quieres ir a la panadería. Bueno, bakery. Sí, sería como la panadería, la pastelería. I'm so sorry. ¿Sí? Entonces dice, I don't like. Esta es una forma de expresar que algo no te gusta. Don't like. No me gusta. Para expresar que algo te encanta, utilizas I love. Amo, adoro. ¿Sí? Love. Es una forma de expresar que algo te gusta, que algo te encanta. Dislike, I dislike, ¿cierto? Entonces, me disgusta o simplemente no me gusta. Arabian food, la comida árabe, ¿cierto? Es lo que podría estar diciendo aquí. No me gusta la comida árabe. Lo podrías interpretar como me disgusta la comida árabe, pero suena muy fuerte, ¿cierto? Suena, de hecho, grosero. En cambio, si tú dices no me gusta la comida árabe, ok, nadie pone problema. ¿Listo? Miren, otro término. I adore. ¿Cierto? Adoro. ¿Listo? Y otra, I enjoy. Disfrutar. Disfruto. ¿Listo? Esto es parte del vocabulario para expresar lo que a uno le gusta. Entonces, míralo aquí. Para expresar lo que a uno le gusta, utilizamos términos como like. Aquí hay varios ejemplos de like. ¿Sí? Para expresar algo que no nos gusta, podemos utilizar dislike. En inglés está bien. Dislike, no problem en inglés. Pero en español, ojo, no es muy buena idea decir disgusto. ¿Ok? No es buena idea. Bien. Entonces está uno. Vamos a otro. Veamos otro. Uy, se me fue por aquí. Bueno, estaba primero like. Vamos al siguiente. El siguiente para expresar que algo nos gusta es to love, cuando algo te encanta. ¿Ok? Love. Bien. Aquí sería la siguiente para indicar que algo no te gusta es to hate, odiar. I hate junk food. You hate chocolates. Oh, por Dios. ¿Cómo sería eso posible? bueno. Otra expresión para indicar algo que nos gusta mucho. Está dando tos. No, no. Queda quieto. Perdón. Mira, otro para indicar que algo te gusta. Enjoy. Disfrutar. To enjoy. ¿Listo? Entonces, I enjoy time with my pet. Mary enjoys the candies. ¿Ok? Disfrutar. Indica, implica que te gusta. Aquí, otro para indicar dislike o algo que no te gusta es bore. Bueno, este no es muy común. La verdad, yo nunca lo había utilizado, pero pues yo no me las sé todas. Pero abhor, que es algo así como aborrecer, ¿ok? I abhor Arabian food, you abhor chocolates. Les soy honestos, yo nunca he escuchado esta palabra en una, viendo una película o en una conversación con alguien, pero ahí está, ¿sí? Entonces, agregarle al vocabulario, abhor. Es mejor que sobren palabras en el vocabulario, no que falten. Tenemos otra,
to adore. I adore the beach. I adore your car, or you adore your car, right? Adore. Y aquí tenemos un último para lo que no te guste. Detest. Okay. I detest. Suena muy Spanglish. Okay. Detest. Yo les digo uno que el gringo, perdón, que las personas de habla inglesa utilizan con frecuencia. I don't like. No me gusta. I don't like. You don't like. He doesn't like. Ese funciona muy bien. Pero bueno, chévere que tengan aquí ustedes un vocabulario enriquecido. ¿Listo? Bueno. Aquí hay un video. Bueno, miramos que nos muestran este video. Like y dislike. Es importante recordar que se pueden expresar likes y dislikes respecto a acciones que vienen expresadas por verbos. En este caso, pueden utilizarse dos formas para expresar el verbo, en infinitivo o mediante el gerundio, porque con ambas formas se puede expresar lo mismo. Cuando se utiliza el verbo en infinitivo, simplemente se coloca después del verbo mediante el cual se está expresando like o dislike. Por ejemplo, Felix likes to go to the beach. A Felix le gusta ir a la playa. The children like to study English. A los niños les gusta estudiar inglés. Sue hates to clean the house. Sue odia limpiar la casa. También se puede expresar la acción utilizando el verbo expresado en gerundio, es decir, al verbo se le añade la terminación ing. Por ejemplo, to go, going, ir. They like to go to the market. They like going to the market. A ellos les gusta ir al mercado. Cindy detests to make the bed. Cindy detests making the bed. Cindy detesta tender la cama. En resumen, se puede indicar que estos verbos utilizados para expresar likes y dislikes pueden ir seguidos de un nombre o de un verbo, y el verbo puede colocarse en infinitivo o en gerundio para expresar la acción que le gusta o le disgusta al sujeto de la oración. Ahora, revise algunos ejemplos cuando están acompañados o seguidos de un nombre, sustantivo o verbo. Peter loves his blue car. Peter ama su carro azul. James likes classical music. A James le gusta la música clásica. Celine adores her toys. Celine adora sus juguetes. Bill dislikes the history book. A Bill le disgusta el libro de historia. Charles hates your cat. Charles odia a tu gato. Mandy and Leah abhor gossip magazines. Mandy y Leah aborrecen las revistas de chismes. We like to read good books. A nosotros nos gusta leer buenos libros. Jimmy hates going alone to the movies. Jimmy odia ir solo al cine. Amanda loves making candies and cakes. Amanda ama hacer dulces y tortas. They want to dance in the theater. Ellos quieren bailar en el teatro. You adore eating at the French restaurant. Ustedes adoran comer en el restaurante francés. Bueno, haciendo como un resumen, básicamente lo que dice es que ustedes pueden decir I like dance, perdón, I like to dance o I like dancing, ¿ok? Para decir que le gusta bailar, ¿bien? ¿Qué es lo más común en, digamos, culturalmente hablando? Lo más común cuando la gente habla, ¿sí? Las personas de habla inglesa utilizan el ing, o sea, el gerundio. I like traveling to Europe, o I like traveling, ¿cierto? Me gusta viajar. Y cuando es por escrito, si escriben el to travel. Entonces, pueden ir con uno y otro, pero en el speaking, la gente más comúnmente utiliza la forma del ing. De todas formas, les recomiendo ver el video cuantas veces sea necesario. No hay problema, saben que está disponible. Pero pues, tengan presente ese aspecto. ¿Listo? Bien. Aquí está la actividad. La actividad.
Dice, indicar las preferencias o desagrados de los personajes de acuerdo con la situación observada. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar ahora sí, aquí terminamos ya el material. Les recomiendo pues que ustedes sean, lo lean con más calma, ¿cierto? Pues porque no puedo, pues, no me alcanzaría el tiempo para leer, para que viéramos todo el material. Igual ya saben, es parte del desarrollo del proceso. Bien, una vez estudiado este material, vamos a hacer la evidencia, ¿cierto? La evidencia de esta semana. Entonces, ¿dónde estará esa evidencia? La van a encontrar aquí donde dice actividad de aprendizaje, acuérdense, en contenido del curso, actividades de aprendizaje guía, actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? Hago clic. Bien. Entonces, hemos pasado por las siguientes. Ya hemos pasado el test, ¿cierto? ¿Cierto? Ya hemos pasado o estamos pasando el foro. Bueno, o sea, me refiero a que ya lo hemos explicado, ya lo hemos visto aquí. Y viene el siguiente, que es la presentación rutina diaria. Esa es la que viene. Entonces, vamos a hacer, quiere decir que ustedes hacen un primer clic. Aquí está el del test, ¿cierto? Que ya saben que mueven la ruedita hacia abajo y ahí está, para presentar el test. Viene la siguiente, que es el foro, Let's Meet, ¿cierto? Que hacen clic aquí en ver foro o van desde foros allá en la sección de, allá en el menú de herramientas de la sección inicial, ¿vale? Bien, y viene la tercera evidencia. Entonces, muevo aquí a la derecha. Dice, presentación de la rutina diaria. Entonces, para presentar la rutina, lo van a hacer desde aquí. Simplemente mueven la ruedita hasta abajo, los que usan ruedita. ¿Cierto? Aquí donde dice ver evidencia. Entonces hacemos clic aquí. Está cargando, está cargando. Ahí está. Este es el espacio para hacer el envío de la evidencia. Bien. Recuerden que lo pueden hacer desde aquí. ¿Cierto? Así como les di todo el procedimiento. O también lo pueden hacer desde, me devuelvo aquí. Desde la sección principal del curso, cuando entra en la sección de anuncios, a través del menú de herramientas, evidencias, ¿cierto? Simplemente se mueven hacia abajo y aquí la van a encontrar. Presentación rutina diaria. Solo hay dos, la presentación de la rutina diaria y el video que es el de la próxima semana. Entonces, míralo, aquí está, presentación rutina diaria. Ustedes solo le hacen clic ahí y los va a enviar igualmente al mismo espacio, al mismo lugar, para la presentación de la evidencia. Vean, es el mismo lugar. Entonces ya les mostré desde dónde lo van a enviar, ¿cierto? Recuerden que me pueden enviar enlaces, ¿sí? A una actividad desarrollada desde una aplicación, Canva, Genially, Prezi, etcétera, etcétera. O pueden subir el documento en PDF. Ahora sí les voy a contar qué vamos a hacer, porque no les he dicho aún, ¿cierto? Entonces me voy aquí a la guía. Dice la guía, presentación rutina diaria. Entonces dice, van a presentar todas esas acciones y actividades que realizan todos los días. Ojo, en general, sus días, digamos que de lunes a viernes, van a hablar de una rutina. No tiene que ser exacto, o sea, la idea es que hablen de su rutina general, puede ser. No se vale tres oraciones, ¿no? Me levanto, me baño, me voy a trabajar, regreso por la noche, como y me voy a dormir. No, eso no se vale. Tiene que ser una rutina detallada, ¿sí? De lo que hacen en el día, ¿vale? Un día normal. No voy a pedir el fin de semana, no, lo que es entre semana, que digamos es más rutina, ¿no? Los sábados, los domingos como que cambian algunas cosas y no me van a contar nada. Recuerden que estas evidencias buscan que ustedes precisamente evidencien que han comprendido el material de estudio, ¿sí? Entonces, miren las actividades que recomienda. Está el verbo levantarse, el verbo ducharse, take a shower, el verbo desayunar, have breakfast, cepillarse, brush my teeth, cepillar mis dientes, brush my teeth, go to work, ¿cierto? Have lunch, almorzar,
Go to, I don't know, go to the gym, etc., etc. Regresar a casa, return to home, etc. Una rutina bien hechecita, por favor. ¿Vale? Nada de cosas para salir del paso. No, por favor, voy a ser muy estricto. Son solo cuatro evidencias. Por favor, que sean cuatro evidencias bien hechas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Mira, aquí hay una muestra de lo que pueden utilizar. ¿Cierto? Los verbos que pueden utilizar. Ojo, esto es un ejemplo y los verbos no están conjugados. No van a utilizar esto como está aquí. Esto no está conjugado. ¿Cierto? Combs one's hair está diciendo cepillarse el pelo de uno. ¿Ok? Nadie va a decir yo cepillarse el pelo de uno. No. Aquí debe decir I comb my hair. Este once se cambia por el posesivo. My. ¿Ok? My hair. My. Van a cambiar. Este once se cambia por my. Me. ¿Ok? I comb my hair. I brush my hair. I brush my teeth. Y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí están todas las actividades. Varias actividades, varios verbos en general. Wake up. I wake up. I get up. I take a shower. Míralo. I take a shower. I have breakfast. I brush. Recuerden lo que les dije. Reemplaza once por posesivo. My teeth. Me cepillo mis dientes. My. Brush. I brush my teeth. Ojo que debe ir con el pronombre. Yo. Yo. Todas las oraciones deben llevar el yo. ¿Listo? Bien. Make the bed, go to work. ¿Listo? Ojo lo que deben tener en cuenta. Es una presentación con diapositivas. Puede ser PowerPoint, emails, Genially, Prezi, Canva, cualquiera. ¿Listo? Debe tener una oración y su correspondiente diapositiva, su correspondiente fotografía. Inicia, con una diapositiva de portada, donde van sus datos básicos como aprendiz, nombre del curso, el instructor, todo. O sea, una buena portada, como corresponde. ¿Sí? Las diapositivas de las actividades que realiza durante su rutina diaria, ¿ok? Debe ir acompañadas de las imágenes, las frases o textos cortos, elementos gráficos, obviamente, que le permitan hacer uso del vocabulario aprendido, enriquecerlo de manera adicional. No debe haber texto en español. Hay quienes se les olvida, usan software traductor y se les van las oraciones en español. No quiero eso. Perdónenme, no quiero sonar antipático, de que ay, que el profe, que antipático, que grosero. Esto no es por ser grosería. Es, por favor, háganlo a conciencia. Una diapositiva con una imagen y con su correspondiente oración. ¿Listo? Me explico. A ver si tengo algo por aquí para compartirles. Perdón, voy a dejar de compartir la pantalla completa. Listo, voy a buscar por aquí algún ejemplo, a ver si tengo. Let me check. Perdón.
Bueno, voy a compartirles algo aquí. Me puse a hacer una búsqueda. Un momentico, yo tenía unas presentaciones, pero no las encontré. Están en mi otro equipo. Pero a ver, creo que esto les puedo dar unas ideas. Mira. La idea es que sean algo aquí así, pero, espérate a ver. Let me check. No. Había algo, una por aquí. No. Y por aquí otra. Jesus. Bueno, pero podría hacer este. Voy a colocar este. Y les doy las pautas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ok, vamos a ver si puedo verlo aquí. Nah, Dios santo. Sorry, kids. No era lo que quería hacer. Listo. Ahí está. Entonces, mira. La idea es que tengan en cada diapositiva, ojo, en cada diapositiva. Esto es solo para efectos de efectos de manera didáctica, bueno, para mostrarles de manera didáctica qué es lo que pretendo que hagan. Bien, van a hacer por cada diapositiva, bueno, van a tener su diapositiva con su correspondiente imagen, ¿sí? Entonces, cada diapositiva va a tener la imagen, ¿cierto? Y debajo la correspondiente oración. ¿Sí? I make. Entonces, por ejemplo, la persona despertando, ¿cierto? Entonces, I wake up. Ojo, debe incluir la hora. I wake up at 6 o'clock. Escriben 6 y o'clock, como les mostré hace un momento. Entonces, si es a las 6:30, at 6:30, ese sí lo pueden escribir 6:30. Pero pues chévere que lo escriban en inglés, ¿sí? Siguiente diapositiva, ojo. Otra imagen, ¿cierto? I get up. Ok, me levanto. Entonces una imagen de alguien levantándose, ¿sí? Siguiente diapositiva. I brush next or then I brush my teeth. Y así sucesivamente. Que van a salir, no sé, 10 diapositivas. Ok, no problem. Que salgan 10 diapositivas, 12 diapositivas, no lo sé. La guía dice que debe haber por lo menos, a ver, déjame ver qué me dice la diapositiva. Mínimo 10 diapositivas. ¿Qué me pueden entregar? Me pueden entregar el archivo en PDF, o sea, convertirlo, la hacen en PowerPoint y la guardan como PDF, lo pueden hacer así. O me pueden enviar el enlace. Lo hacen en Canva, en Genially, en cualquiera de los que menciono aquí. Emails, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y me envían el enlace. No olviden que debe tener diapositiva de portada. ¿Listo? Eso es lo que me tienen que entregar. Listo. Recomendaciones. Mira, bien fácil. Ortografía. Ay, cierto, empiezo. Ay. Ta, 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 ¿cierto? I wake up, I go to work. No se acepta texto en español. Las oraciones sencillas, no tienen que inventarse oraciones extrañas. Cada mañana, luego de un dulce amanecer y de escuchar del trinar de los pájaros, suelo levantar. No, nada de eso. Sencillito, ¿cierto? I wake up at 6 o'clock. O I wake up at 5, ¿cierto? Me despierto a las 5. Y así sucesivamente. Utilizar expresiones de tiempo, pueden utilizar expresiones de tiempo de hora, ¿ok? At 7 o'clock, at night, in the afternoon, ¿listo? I have lunch, ojo, si van a hablar, van a ser específicos de lo que suelen comer, tengan mucho cuidado de utilizar software traductor. Tienen que utilizar el español muy correcto. Porque si alguien dice tajadas de maduro, les va a salir en el traductor slices of ripe. Y eso no tiene ningún sentido en inglés.
¿ok? No tiene sentido. Entonces, I have lunch, listo, ¿cierto? Como el almuerzo, o I eat lunch, ¿listo? Bien. Esas son las recomendaciones, es una tarea muy sencilla, yo les recomiendo que la cuiden, que les quede bonito, mucha creatividad, ¿cierto? Utilicen, pueden utilizar el color, el tamaño del texto que quieran, no utilicen mayúsculas sostenidas, por favor, no mayúsculas sostenidas. Aquí este ejemplo fue inadecuado en el sentido de que, fíjense que escriben todo en mayúscula sostenida, no. Inaceptable, no lo acepto porque es un error gramatical, es un error de etiqueta, es un error de todo, ¿ok? Entonces, redactado como corresponde, ¿listo? Utilicen el vocabulario que está en el material de estudio, por favor. Utilicen los ejemplos que hay en el material de estudio y pues si es necesario hagan una pequeña búsqueda en internet porque igual pues necesitan las imágenes, busquen imágenes. Y bueno, que les quede bien bonito, confío en eso. Ok. Ustedes me dirán, dudas, inquietudes. Cuéntenme, ¿alguna duda, alguna inquietud? Yes, no, no teacher. Oh, yes, teacher. Bueno, asumo que no. No hay dudas, no hay inquietudes. Okay, kids. Thank you for your time. Please take care and see you next time. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima vez. Bye bye. See you around. Take care. Bye. Bye.